Como hoy es jueves, tenemos que hablar de los TBT tecnológicos, pero el día de hoy lo vamos a dedicar especialmente a un software o a un sistema operativo que fue el más utilizado hasta hace poco por casi todos los que hacemos uso del internet, de las computadoras, de los sistemas operativos. Veamos de qué se trata. El 17 de febrero del año 2000 fue el lanzamiento oficial de Windows 2000, un sistema operativo de la empresa Microsoft que sustituyó al Windows 98 y que significó un avance importante en referente a los sistemas que existían hasta el momento. Entre las características más resaltantes de este sistema operativo fue un mayor número de herramientas de conectividad, mejoras en la interfaz, mayor reconocimiento del hardware y estabilidad, además de una repotenciación en el soporte de nuevas tecnologías, una optimización de las funciones de informática remota, aplicaciones centralizadas de servicio y una reducción significativa en los reinicios obligatorios. Tras el lanzamiento de Windows 2000, surgieron otras versiones que se conocieron como Professional Server, Advanced Server y Data Center Server. Sin embargo, el desarrollo de software libre ha salido al paso de estos sistemas operativos, como por ejemplo el sistema operativo Canaima desarrollado en Venezuela, que ha logrado evolucionar de manera progresiva e importante desde su lanzamiento. También se han desarrollado eventos como los Hackathon, en los que innovadores nacionales exponen el desarrollo y creación de nuevos sistemas operativos y software. Hablando de lo que es el software y los sistemas operativos, tenemos que mencionar e impulsar el tema del trabajo que se viene realizando en Venezuela. Hasta hace poco, Windows era el que más manejaba o que el que dominaba el tema de los sistemas operativos. Sin embargo, con la creación de lo que es el software libre a nivel mundial y en este caso en Venezuela, se ha impulsado el sistema operativo Canaima, un trabajo que potenciado el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. Ahí tenemos al compañero Kenny Osa, que ha sido un visitante recurrente a nuestro programa para hablar de lo que son las tecnologías de la información. Y recientemente, con estos eventos de hackathon que se han realizado, también organizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha logrado capacitar o se ha logrado captar a una gran cantidad de venezolanos, de talento joven, de jóvenes, adolescentes, hasta niños que han creado juegos, software con tecnología propia. Ahí estamos avanzando hacia lo que es la soberanía tecnológica y científica. Y como dato también interesante, la radio Alba Ciudad, una radio que es ubicada aquí en la ciudad de Caracas, está totalmente operativa gracias al software libre. Todas las máquinas o todas las computadoras de esta radio trabajan con software libre. Un ejemplo de lo que tenemos que o de lo que se tienen que hacer en las instituciones, y que también fue un llamado que en alguna vez hizo el comandante Chávez, ir hacia el software libre para liberarnos de todo lo que es el sistema de denominación, que con el tema de del bloqueo económico y las medidas coercitivas también podrían afectar a nuestro país. Pero ya estamos encaminados con Canaima y sabemos que dentro de poco tendremos un sistema operativo no solo para Venezuela, sino que va a ser del gusto de todo el mundo, Verónica. Y se tienen que romper también los paradigmas culturales, sí, porque tú lo decías, fue un llamado del comandante Hugo Chávez, y hay que felicitar también esas alianzas importantes, exacto, que se han hecho desde el gobierno bolivariano con otros países. La República Popular China apoyó muchísimo en los inicios, digamos, de toda la tecnología del software libre, dio la capacitación y el adiestramiento tecnológico para que Venezuela se apropie de eso, de ese talento, de esas herramientas, y la pueda, digamos, poner a disposición. El llamado era migrar todas las instituciones del Estado al software libre. Ha habido, digamos, ahí una controversia también por el tema cultural, pero seguir apuntando hacia esa plataforma. Hacia allá avanzamos. Hacia el software libre, así lo decía el comandante Hugo Chávez.